¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Mi nombre es Juan José Sandoval y estamos llegando a todo el Perú a través de Satel. Televisión. Peruanos que viven en el territorio patrio, pero también peruanos que viven alrededor del mundo y que se dan cita para conocer en este programa a los eh, protagonistas de la innovación en el Perú y los eh, mercados globales. Vamos a hablar de marketing en América Latina. Vamos a hablar de liderazgo y sobre todo de innovación. Está con nosotros Kerby Prieto, él es director fundador de APEN Escuela de Marketing. Bienvenido, Kerby, ¿cómo estás? Gracias Juanjo por la invitación. Eh, soy fundador de APEN, Escuela de Marketing, y llevamos más de 13 años en el mercado. Nos consideramos la escuela líder en educación de marketing práctico, pues nuestra plana docente está hecha de todos los gerentes líderes de Latinoamérica. Nos sentimos orgullosos de estos 13 años de hacer mucho material académico y didáctico. Lo más importante es que nosotros estudiamos el marketing en Perú y Latinoamérica nos está volteando a ver a nosotros. ¿Por qué? porque países como Bolivia, Ecuador, Panamá, Guatemala, nos ven como líderes en la industria. Así que nos sentimos muy orgullosos de tener estos 13 años y haber sido los protagonistas del marketing en toda Latinoamérica. Sí, claro que sí. Permíteme felicitarte por el gran trabajo. Ustedes son líderes no solo en el mercado peruano, sino en América Latina. Y como bien has mencionado, ustedes tienen una plataforma de e-learning muy potente, muy Exacto. poderosa, y eso permite que tengan alumnos de toda América Latina. Y eso habla muy bien de ustedes, pero sobre todo también eh, la capacidad docente, porque tienen profesores a uno y todos son eh, gente que está en el Exacto. campo, ¿no? Exacto. Y van ustedes, apuestan por una actitud académica eh, corporativa de alguna manera decirlo eh, que va de frente a la práctica exacto. A, lo, a la casuística exacto nosotros evitamos tener puros teóricos en Ajá. esta plana porque lo que buscamos es que los alumnos los ejecutivos aprendan de quienes en realidad mueven el mercado es muy difícil aprender de alguien que se ha pasado 20 años en una oficina solamente con partes teóricas o enseñando en o la enseñando universidad. en universidades nosotros contratamos y buscamos tener a los gerentes que en realidad mueven Latinoamérica. Claro que sí, y eso es sumamente importante. El marketing se ha vuelto cada vez más fundamental en cualquier estrategia comercial, cualquier marca Exacto. o servicio eh, necesita de marketing. Sí. Necesita hacer una estrategia de marketing y la capacitación constante es vital. ¿no? Exacto. Uh, nosotros apostamos ahora por una educación en la que vamos a hablar de Power BI, SAP. Oracle, ¿por qué? Porque Latinoamérica tiene como base este tipo de software y lo que nosotros buscamos ahora es que los ejecutivos puedan trabajar en toda Latinoamérica. Lo más importante es que nuestra escuela está buscando posicionar a estos ejecutivos como líderes en el mercado. Como le indiqué, nosotros no contratamos teóricos, contratamos gerentes que mueven el mercado. Y en estos 13 años nos sentimos muy orgullosos de que toda nuestra plana docente esté compuesta por puros gerentes. Qué bueno, qué bueno, Kirby. 13 años, APEN liderando el mercado regional. Exacto. ¿no? Eh, y mencionas que están haciendo cursos eh, específicos, específicos. Sí. ¿no? ¿Cuánto, ¿A cuánto asciende la, el universo de estudiantes en la actualidad? ¿Cuánta gente ha pasado por APEN? ¿A ¿Cuánta gente han contabilizado? La última vez que, que te entrevisté o entrevisté al a, a entonces director de APEN, me parece que supera a los 20.000 estudiantes. Sí, ahorita ya estamos casi en los 30.000 estudiantes. Eh, lo más curioso es que a través de PayPal hemos crecido tan grande en Latinoamérica que nuestra plana de estudiantes está compuesta por líderes también. Curioso es que tenemos en nuestra plana de estudiantes muchos ejecutivos, gerentes, muchos dueños de empresa que en realidad uno se percata y dice, wow, no puedo creer que personas que mueven mucho dinero en el país eh, se dejen guiar por nosotros y eso es algo que nosotros tomamos con mucho con mucho placer y tomamos con mucha... nos preocupamos bastante en que esa persona se lleve algo práctico y se lleve algo que de verdad le sirva. Acabas de publicar un libro que se llama Marca Latam sí. ¿no? donde haces estudios de las marcas más importantes de la región. ¿no? En Perú por ejemplo han hecho un interesantísimo estudio a IAPE Exacto. ¿no? Eh, tú como entendido, como este, autor de este libro, ¿cómo podrías eh, dar algún alcance de lo que es el marketing en la región? ¿Cómo va? Eh, tenemos marcas como Cerveza Paseña de Bolivia, de Ecuador la favorita, de Guatemala tenemos el Pollo Campero y de Panamá tenemos Super99. Nosotros hemos estudiado las empresas que han crecido en su país. Y lo que estamos aportando nosotros es que el empresario peruano o el ejecutivo peruano pueda entender esos ecosistemas empresariales. Y lo mejor es que cuando tú terminas de leer el libro, tienes una parte tan práctica en la que entiendes cómo una empresa en otro país ha funcionado. Y si deseas expandirte ese tipo de material que nosotros estamos haciendo, te ayuda bastante. Mencionaba el caso peruano, el caso del BCP con esta con billetera digital. Sí. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito? Porque otros bancos han sacado también sus versiones de billetera digital, pero la que se ha popularizado con mucha fuerza ha sido IAPE. ¿Cuál crees que ha sido su secreto? Eh, yo creo que ha sido su fuerte presencia en marca. Ellos han invertido bastante en darle un posicionamiento a la marca. Le han dado su propio canal, le han dado su propio ratio de inversión y lo han hecho crecer a la par del mercado digital peruano. Una de las cosas más importantes de IAPE es que nos está enseñando que el peruano ya es digital. Y una de las cosas más curiosas de Yape es que ahora puedes hacer remesas por toda Latinoamérica. Te pueden mandar dinero desde el Reino Unido a través de Yape. Y ese tipo de estrategia tienes que acoplarlo a tu empresa. Si tienes una empresa, un e-commerce, ya no puedes solamente vender en la región. Tienes que posicionarte más allá. Tenemos que aprender de Yape. Yape dentro del BCP nació como un startup y ahora es uno de sus negocios más rentables. Claro que sí, bueno, y una gran marca no que tal vez marca, se, se ha vuelto aliada de la marca Paraguas, que Exacto. es eh, la BCP, le ha funcionado muy bien y es un caso acertadísimo de tu parte que lo hayas eh, incluido en tu en tu libro, marca Latam, sí. ¿no? que entiendo ha tenido mucho éxito, se acaba de lanzar y está siendo sumamente requerido, y lo cual reafirma algo que has mencionado, ¿no? La digitalización, Exacto. ¿no? El Perú se está digitalizando uh -huh. de alguna u otra manera. Pienso yo que a veces dentro de la cuota de informalidad tenemos una transformación digital un poco chicha a veces, sí. pero eh, lo de IAPE es un caso emblemático que es digno de resaltar y es un acierto de parte de la PEN y, y, y tuyo específicamente para incluir a esta marca en tu libro Marca Latam, ¿no? Y, y a propósito de la digitalización, ustedes también se han consolidado ¿No? Con, porque si bien aún mantienen aula física, este, tienen toda la fuerza en, en, en lo digital. Ustedes son una plataforma sumamente potente de e-learning. Nosotros hemos invertido en nuestro campus virtual al mismo tamaño de inversión que tiene ESAN y su campus. Nosotros creemos que el alumno tiene que tener cosas a uno para poder crecer. Y uno de los beneficios de APEN es que nosotros estamos al alcance del ejecutivo. Nosotros no somos una empresa que pone sus precios por encima del mercado. Al contrario, nosotros queremos de que tú llegues a nosotros, te vuelvas un capo y luego domines el mercado. Nosotros buscamos como escuela democratizar la información. Y eso es algo que muchas universidades no lo hacen. Se cierran mucho con su información. Yo creo que lo mejor para el empresario peruano es tener nuestro material a la mano para poder expandirse. Mencionas al empresario peruano, sí. le das un consejo. ¿Qué otro, ¿Qué otro comentario le puedes dar? Aprovechemos, ¿no? que estamos en una audiencia donde nos ven empresarios, emprendedores, nos ven ejecutivos, gerentes, directores, CEOs, fundadores. Eh, eh, ¿Qué puedes decir del empresario peruano? ¿Es resiliente? Este año ha demostrado tener mucha fortaleza. Sí, pero lo que le falta al empresario peruano es entender que Perú ya no es su campo de juego, tiene que expandirse más y ver la digitalización el e-commerce como una bandera para crecer por todos lados lo malo del empresario peruano es que es muy tiene miedo a las nuevas experiencias yo creo que el empresario peruano debe de buscar talento formarlo y tenerlo bien cuidado porque hay muchos jóvenes con mucho talento créeme chicos de 20 25 30 35 años que tienen un conocimiento tan amplio que si un empresario lo ve y le da una bolsa de inversión Podría salir el segundo Yape. Claro que sí, ¿no? Y va a salir en algún momento, porque esto ha sido una situación donde ha habido una cúspide, ¿no? Pero esto se tiene que masificar, sí. si no se convertiría en un monopolio, ¿no? Este sí. hay marcas que están, como Clean también que están creciendo, pero pienso que deberían haber más marcas y sobre todo marcas emergentes, ¿no? Sí. Que no solo sean las más populares las que imponen la, las grandes corporaciones, sino si no, que salgan los emprendedores, las startups, que empiecen a crear sus propias billeteras digitales, sus nuevas, sus formas de pago, sus pasarelas, Ajá. modalidades. Ahora se están creando los los, los este los microcréditos, por ejemplo, microcréditos. no eh, que ayudan mucho, no y así se van segmentando nuevos productos financieros, no la billetera digital es un producto Ajá. financiero, pero también eh, fortalece al sector fintech, no que es todo un ecosistema nuevo no, y que un poco viene a reemplazar al sistema tradicional que va desde el cajero de banco, por ejemplo, no, eh, perdón, el, el cajero automático o pagar con tarjeta, no. Ahora ya hasta se puede usar eh, el celular como billetera digital y otras cosas innovaciones que se van a ir dando y que a la larga también eh, ayudan a la seguridad, no, porque, eh, en estos días se están haciendo pagos a, lo, a la gente adulta mayor, uh -huh. están yendo al Banco de la Nación y ahí justamente está el foco de la delincuencia entonces, y peor aún, es bastante miserable que en esta, en esta sociedad que se, aproveche. le, se aprovechen de robarle a, a un pensionario pues, que, que a, a, acaba de cobrar pues, este, eh, un, un dinero sumamente eh, pequeño pues, ¿no? entonces es bastante abusivo sí. que se metan con esta gente cuando esta gente debería eh, de, le deberían abonar su dinero a través del aplicativo de cosas que lo faciliten, ¿no? Y, y que dejen de estar yendo a hacer la cola, después le roban. Es un tema bastante bastante sensible y bastante complejo. ¿La digitalización ayuda a la transparencia? Te pregunto. Sí, ¿Ayuda bastante. a la corrupción? ¿A luchar a la, contra la corrupción? Sí, ayuda bastante a luchar contra la corrupción. De hecho, hay un hueco ahorita en el mercado. Hay una billetera digital llamada Ligo, que te permite a través de PayPal cobrar tus ventas del extranjero. Pero solamente hay una marca que está haciendo eso. Yo creo que ahorita las empresas o los jóvenes que están tratando de crear un producto digital deberían de crear un puente entre lo que cobras en PayPal y lo que llega a tu cuenta en soles. Yo creo que ahí está el futuro de los empresarios peruanos, buscar ser el puente entre el extranjero y Perú. Pero que sí. Bueno, de alguna u otra manera también tratar de ir eliminando a los intermediarios, que Exacto. son los que más cobran las comisiones sí. cuando alguien hace algo eh, con un mercado extranjero, ¿no? Sí. Eh, acaba de llegar, por ejemplo, este eh, eh, Amazon al Perú, ¿no? Ya a operar sí. y a, a tratar de un poco insertarse con más dinamismo en el mercado peruano. Eso también es bueno y, se, y es una marca emblemática también, sí. ¿no? Sí. De hecho, hay marcas como Facebook donde uno invierte publicidad, pero cuando tú le pagas a Facebook, ellos no te dan un, un recibo, no te dan un, algo para que tú puedas convertirlo en crédito fiscal. Y es ahí cuando tú te pierdes el poder cobrar tu IGB. Uh -huh. Digamos, hay empresas que invierten más de veinte mil soles en redes, pero eso no se le convierte en crédito fiscal. La SUNAT debe estar atenta a ese tipo de movimiento, porque en verdad perjudica al empresario peruano, porque ese dinero a fin de año no lo puedes ver como tu deducción fiscal. Uh -huh. Yo creo que ahí hay un hay un tema de que el Estado no está apoyando bastante al e-commerce. Porque si el Estado se preocupara en que esas facturas yo pueda presentarlo ante la SUNAT y ellos me puedan deducir el IGB, estaríamos hablando de que la digitalización en Perú sí estaría dando dinero. No, y además las incentivas, ¿no? Con este con las posibilidades de facilidades tributarias, ¿no? Uh -huh. Que pueda generar un crédito fiscal con uh -huh. esta inversión. Sí. Que de pronto SUNAT todavía no se ha dado cuenta, aunque veo en las noticias que quieren cobrar Onlyfans, que le quieren cobrar a los a los YouTubers, sí, es... ¿no? Lo, lo cual es también este inmediato nada más, hay una inmediatez ahí, pero no están viendo el caso de forma transversal, claro, ¿no? y eso es importante que se deba legislar, ¿no? Y basta ya que los congresistas, por favor, ya se fueron, cerraron la legislatura hasta marzo, uh -huh. se fueron cada uno ya pasó al olvido todo y eso es lamentable y este tipo de temas son los que debemos proponer no sí, sí. tú como líder también de Apen me parece valioso que esta opinión sea eh, valorada sí. que sea también este, eh, difundida y que se pueda empoderar en la gente y porque la opinión pública es importante a través de la opinión pública podemos llegar a que se concrete una ley o se derogue también, ¿no? Sí. Porque este tipo de cosas son las que necesita el emprendedor. El emprendedor peruano necesita incentivo. ¿no? Y estas son las cosas que ayudan al emprendedor, que el gobierno pueda darle eh, la posibilidad de que genere crédito fiscal con Exacto. la inversión publicitaria que cada vez migra de antes, tal vez una, una marca podría, podría invertir en radio, televisión y ahora. Más eh, se, se enfoca impacta. en redes sociales, Exacto. ¿no? Y, y ahí no está generando. Sí, ¿no? Entonces, de hecho, cuando tú quieres pasar tu factura que te da Facebook a Sunat, la Sunat te pide que tú reconozcas el 30% del valor total para que solamente te dé el 18% como crédito fiscal. O sea, eso no es congruente. O sea, sí. eso de verdad no es congruente. Y por los montos que uno invierte, uno necesita ese IGV para poder reducirlo a fin de año. Pero pagar un 30% para que te lo reconozcan cuando solamente te van a dar un 18% es eh, mucho, mucho por hacer. Y eso sí. es lo que me da un poco de, de eh, se podría decir, temor de que el Estado peruano no se percate de que ese tipo de movimiento hunde a Perú en la región latinoamericana como una empresa, como una marca que pueda eh, cuidar al emprendedor y le pueda dar beneficios por, el, por, el, por la venta e-commerce. Claro que sí. Bueno, eso esperemos que este 2024 este, se pueda ir implementando de manera orgánica eh, y que la gente compre tu libro. ¿Qui ¿A quiénes está dirigido el libro Marca Latam? Está dirigido a todos los empresarios peruanos, a todos los ejecutivos que están viendo la manera de crecer y se han topado con una valla que es Perú. Perú ya no es un mercado el cual puedas explotar. ¿Por qué? Porque te vas a truncar. Es un techo donde un momento vas a chocar. Y este libro está hecho para que puedas expandir tu visión y puedas entender que Latinoamérica es tu nuevo patio de juegos. Claro que sí. Y algunas similitudes también en las economías que puedan permitir también este, entrar de buena manera, eh, de forma comercial, no con tu marca, con tu emprendimiento. Así que atención. Este es un mensaje para los emprendedores del Perú. ¿Ah? Y de América Latina también, ¿ah? porque este libro, Marca Latan, está sumamente recomendable. Acaba de salir, es editado por la editorial de eh, la APEN, Apen Escuela Apen. de Marketing. Ha sido editado por Kirby Prieto, director y fundador de la Escuela de Marketing APEN, ¿no? Y que este permite ver los casos más emblemáticos Exacto. de América Latina en cuanto a marcas exitosas Exacto. y en el mercado peruano se eh, eh, tocas haces una investigación sumamente interesante uh -huh. sobre yape ¿no? esta billetera digital que es líder actualmente del mercado peruano Exacto. y está permitiendo que muchos emprendedores también eh, empiecen a diversificarse ¿no? y empiecen a ver como tú bien dices a ver eh, empiezan a ver otros mercados empiecen a, a darle fluidez a su okay. esquema comercial y empiecen a crecer. Eso. Exacto, exacto. Eh, ya, no, ya no hay que solamente mirar el sol, el sol peruano, ahora hay que mirar el dólar, el euro. Y si queremos llegar a esos mercados, tenemos que mirar afuera de nuestra zona de confort. Y este libro está hecho para que tú puedas crecer. Y lo más importante es que estos modelos de negocio que hemos estudiado es para que tú los repliques aquí en Perú. Y puedas obtener lo que ellos han hecho de buena manera. Y replicarlo en un mercado que todavía no conocen los productos que son posicionados en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala. Claro que sí. Bueno, para ir terminando, Kervin, este, habías dado algunas recomendaciones a los emprendedores peruanos. Eh, Dónde pueden ubicar información de APEN, la gente que quiera eh, seguir algún curso, claro. ¿no? Porque entiendo que tienes grandes, grandes eh, profesores y que seguramente van a estar por aquí también en las próximas Bien. semanas de tecnología y negocios, hablando de marketing, hablando de innovación, de nuevas tendencias, sí. ¿no? Eh, ¿Dónde la gente puede seguir los cursos de APEN? Nos pueden visitar en APEN.la, esa es nuestra página principal y en nuestras redes como APEN Escuela de Marketing. De hecho, tenemos mucho contenido libre, muchos libros digitales para que tú lo puedas leer de manera gratuita. Buenísimo, buenísimo. Es una escuela que tiene un sentido bastante social con la gente, con sí. los jóvenes, con los emprendedores, la gente empírica, pero que también necesita conocimiento Exacto. y conocimiento específico. Exacto. Eso es maravilloso. Así que, felicitaciones, Gracias, Kervin. Bueno. Lo mejor para ti en lo que eh, es eh, el año 2024, ¿ya? Y, y bueno, la gente que quiera saber de APEN para saber más de, más de marketing, no y emprender mejor a tu marca Apen.LA APEN.LA apen .la, Escuela de Marketing Empresa Peruana Líder en América Latina en e-learning ¿no? y especializados en marketing. En marketing. Muchas gracias, gracias Kerry, por José. tu participación. Bueno, muchas gracias a toda la teleaudiencia de SATEL Televisión. No se olviden que este programa es auspiciado por. Agua de mesa Pradinet, agua de mesa Pradinet hidrata tu vida todos los días. Muchas gracias por su gentil sintonía y nos vemos Dios mediante en la próxima emisión de Tecnología y Negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima. Satel Televisión